Es para mí. Para ti y para cualquiera. Todo lo que se habló está anotado en... ¿Quién tiene la libreta? Está entrando una llamada. Bueno, compa, no se haga tanto el robar, hombre. Ni a mi pinche vieja le ruego tanto. A ver, le van a dar un buen precio. Le van a pagar en caliente. Además, tú y yo ya habíamos quedado que no. Esa es mi mandinga, ching. Dígame, ¿dónde quiere que hagamos la entrega? No, en el rancho de Don Jesús ahí nadie entra. ¿Por qué nos vemos en el palenque como la otra vez? No, tiene un lugar de este lado. ¿Qué tal la mina? Ahí nadie corre peligro. A las 5. Está bueno, a las 5, ¿eh? Yo le paso las coordenadas al patrón para que estén, ¿eh? Simón, pues. Pues como dicen por acá, suerte y muerte, compadre. Se lo lava. Si están ocupando tantas armas, seguro están planeando un golpe grande. No, son demasiadas armas. No creo que sean para ellos. Pues a lo mejor las van a vender, ¿no? Pero venderlas a ese precio no sería negocio, ¿no? Eso es. Los colombianos, esos siempre están necesitando armas. Entonces sí se las van a vender, ¿no? Las van a intercambiar con los colombianos a cambio de la mercancía. Los opilotes son los que nos están quitando el negocio. Eso sí está grueso. Tengo mucho que hacer y muy poco tiempo para hacerlo. Estén pendientes de las coordenadas. Me avisan. Sí. A ver, carnal, ¿qué tú no estás entendiendo o qué? Ya te dije que aquí no puedes pasar. Así que te buscas una botellita o a ver qué haces. Pero te me largas, órale. ¿Cómo me cago estar haciendo la de guarura del habanero mientras él se hace el estelar hablando por fondo? El habanero no se está haciendo el importante, rey. Solo está haciendo su chamba y ya. Yo también podría estar haciendo esas llamadas. ¿A poco tú conoces al tal Mandinga? Pues no, pero tengo otros conectes. Pudiera hablar. Pues sí, pero la chamba se la dieron a él. ¿Tú ni conoces a Don Jesús? Hey, pero ya va siendo hora de que sepa quién es el rey. Así que Grupo Santilla sí tiene que ver con los negocios de Rodiles. Eso no es del todo cierto, pero ahora no tengo tiempo de explicarte nada. Siéntate, por favor. A ver, voy a ir al grano. Necesito que me levantes la vigilancia que tienen montada tus hombres en el motel. Alan y Ricardo no pueden seguir encerrados. Yo no puedo hacer eso. No te estoy pidiendo un favor. No puedo, carajo, no puedo. ¿Entonces? A ver, no puedo hacerlo porque no tengo el rango para tomar una decisión como esa. Nuestras muñecas están cruzando el Atlántico. En unas horas deben estar allá. ¿Qué pasa? No te escucho muy contenta, ¿eh? Pues eres muy malo percibiendo emociones por teléfono, porque sí que lo estoy. Pues ahora lo vas a estar un poquito más. Te voy a dar una noticia que te vas a caer de culo. Los italianos quieren trabajar con nosotros. Pero eso implica que vas a tener que doblar los envíos. ¿Cómo lo ves? Es una muy buena noticia, pichelero. Solo que ahora estoy un poco justa de mercancía. Ey. ¿Qué me estás contando? No es un buen momento para enterarme de que no tienes producto cuando le acabo de dar mi palabra a los italianos. Ni tú ni el de la nariz me habéis comentado nada de esto. Te dije que estoy un poco justa, no que no puedo hacerlo. No te preocupes. Yo me encargo de cumplir. Eso es lo que quería yo escuchar. Avísame cuando la mercancía haya cruzado la aduana española. Chao, chao. ¿Qué pasa? Las coordenadas, patrona. Se las acaba de dar el habanero a un tal sargento. Tú
te estás enterando de nada, tío. A ver, el trato era claro. Yo incriminaba a Ferrer y ustedes se deshacían del puto video. Pues a tomar por culo el trato. Tú has matado a un puto comandante, a uno bueno, viejo y encima retirado. Estás de mierda hasta el cuello. De esta no sales vivo, tío. Vamos a ver. Te conviene que Roxana salga bien parada de esto. Si no quieres que se descubra quién ha sido el que ha matado al tal David. ¿Cómo de problemáticos son tus compañeros? Lozano está encabronado con Ferrer. No creo que sea un problema. Igual Covea tal vez. Tiene sus dudas, pero también está muy sentida porque Ferrer no le dijo que era hermano de Rodiles. Lo de la vigilancia se tiene que hacer ya, tío. Unas cuantas horas, 4 o 5. Encárgate tú de la vigilancia. Así yo puedo entrar y sacarlos. A ver, yo no creo que... Vamos a ver, no voy a repetir más las órdenes. O lo haces o lo haces. Venga ya. Toma lo que es tu paga. Y deja ya de actuar como el buen samaritano, que estás muy lejos de serlo. Cuando pueda entrar al hotel, me avisas. Eso es todo. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. ¿Él es Alejandro Ferrer? Sí. ¿Podría hablar con él unos minutos? No tiene autorizado para hablar con nadie. Pero supongo que siendo usted... No.